Saludos amigos y amigas, te habla Roberto Rivera y Gisela Ceballos. Hoy, a diferencia del programa de radio, te traemos un comentario de YouTube, porque estuvimos en el Professional Barber and Beauty Show en Ponce. Y eso estuvo de show. Fue en el auditorio Juan Pachín Vicens en Ponce. Sí, estuvo lleno. Estuvo repleto, como puede ser, no cabía la gente en los pasillos. Estuvo muy, muy, muy bueno. ¿Verdad que tenemos que felicitar a Paniagua? En un par de ocasiones estuvimos pillados en el bus de nosotros. No podíamos movernos. ¿En un par de ocasiones? No, y estuvo frente al bus. Tuvimos a la Asociación de Barberos. Estuvo allí Valentino, que vamos a ver unas cuantas fotos. Estuvimos al lado de la gente de Corticio. Y al otro lado los de Instituto Premier. Sí, tuvimos buena Instituto compañía. Premier. Estuvimos cerquita de la tarima. Estuvo bueno, estuvo bueno. Vamos a ver entonces ahora la entrada. La gente seguía entrando. Era algo impresionante. Eran las 9:30 de la mañana. Esto fue más tarde. Vamos a ver. Nosotros llegamos como a las 9 y... Solo llegamos a las 9 y ya habían 4 guaguas. Sí, de escolares. De escuela. Y esa toma fue casi a mediodía. Cuando estaba entrando gente, sí, estuvo... Todo el día, vira y vira, vira y vira. La gente no podía pasar. Es que... En las paradas, viendo los shows de los distintos distribuidores. Mira, mira. Este es el bus de Cachi. Héctor debe estar contento. Mira el montón mira de mucho gente. Movimiento de gente. Las tijeras de Cachi, los blowers. Tenían allí muchas cosas que ver. ¿Y de dónde escoger también? La revista también tuvimos las pulseras. Sí, las pulseras que son como tijeras que tienen que verlas. Tienen que buscar la revista para que vean las tijeras. Bien, bien, bien. Pero mucha, mucha gente, de verdad. Ah, aquí también estaba en la esquinita arriba a la derecha el bus de... Ahora es que estaban regalando $50,000. Eso es lo de Telemundo. Lo de Telemundo, sí, un reality, sorteo. El reality show. Tenían un sorteo que iban a regalar $50,000 para montarle el salón a las personas que se inscribieran, lo iban a sortear. No el estoy segura bien. Miércoles, ¿verdad? No estoy segura. Tienen que ver Telemundo para que les puedan decir bien sí. La llaman fecha que van a hacer el sorteo. Preguntan, okay. ¿Ahora es que tienes que llamar a sí, Telemundo? Porque nosotros, no se dejen fiar por nosotros, yo no me acuerdo. La gente de Ahora es que nos llama, le ponemos un anuncio, entonces sí nos acordamos bien de la fecha. Sí. ¿Qué pero, más tuvimos? No, la gente de Bravo. ¡Ah, el Leopardo! Como sí. Era un show de barbería, pues están ahí viendo una técnica espectacular de diseño sí, gráfico. Sí, el diseño gráfico con color de Leopardo. Ahí está Belleza Magazine con ajá, Valentino. Que estaba enseñando la garra. Porque sí, el bus de la asociación tuvieron el body painting, como pueden ver, está el logo. El colegio de barberos no se queda atrás, así que están empezando las técnicas de body painting para todos los barberos que pueden empezar. Porque a estudiar. Ya no es solamente barbero. No, ahora cambian las cosas. Barbero que me estás escuchando. Sí, ahora es barbero y estilista. Que hay que aprender a bregar con los muchachos. Igual, y estaba allí mismo precisamente. Estaba Valentino enseñando las garras de Valentino. Cortándole a Dama, cabello largo, entresacando sin cambiar el largo, tenía unas cuantas cositas. Ya me van a ver a Valentino chévere. En acción. En acción. Un body painting espectacular, ahí están viendo el logo del colegio de barbero. Con shimmer y todo. ¿Y ahora qué tenemos? Es que hay un montón de actividades. Tienes la actividad, el show de la Asociación de Especialistas de Belleza, que es el 29 y 30 de abril de 2012 en el Coliseo Roberto Clemente. Obviamente Belleza Magazine va a estar presente. Y, sorpresa, Belleza Magazine va a estar de jurado. Body painting. Hubo un montón de body painting. Como pueden ver, anime, más tradicional. Las competencias. Aquí pueden ver Cruella de Vil. Tienen la doble cara. Se pusieron creativos. Yo le decía a la Hulk aquella. Y la Arlequina, esta, de izquierda. Se pusieron creativos ahí todo. Sí, estaba todo bien chévere. La primera vez que yo vi a esa muchacha, yo la vi de espalda y pensé que estaba de frente. No, eso les quedó muy creativo. Ahí vemos a Cachi nuevamente con toda la gama de tijeras. Tijeras, bulto, accesorios. ¡Ajá! ¡Mira quién está ahí! Esa soy yo.
el booth de Belleza Magazine. Gracias a Dios estuvo bien movido, recibimos muchos likes en la página de Facebook. Aprovechamos y le damos gracias a todas esas personas que le han dado like. Y sigan añadiéndose, sí. Vamos a traer muchas, muchas más cosas. Y ahí estaba ajorada dando suscripciones, regalando t-shirts, la gente preguntando. Y registrando gente, mucha gente le dio like a la página de nosotros en Facebook, lo cual nos ayuda. Ahí están diciendo hello, yo les estoy diciendo que saludan a la cámara, pero estaban más enfocadas preguntándome, llenar la información. Ahí ven, ahí se volteó. Está bueno. Las competencias, hubieron competencias de maquillaje. Y de uñas también, ¿verdad? De uñas en dos tonos, sencillo, uñas locas, yo no sé. Dios, mira quién está ahí, ¿quién es ese? Más bueno, adelante me dice quién está en el main stage. En el main stage estuvo, solo vamos a verlo ahorita, Rechado. Que incluso yo creo que hay una foto por ahí. ¡Ajá! Mírala ahí, ¿eh? Yo sabía. Hombre más guapo, está apoyando ahí con me Rey. Me imagino que estás hablando. Ah, claro, mi amor, adiós, pero sale suave. Pues estuvieron las competencias también del Showtime. Hubieron unos trajes espectaculares. Ay, no la... Sí, la muchacha que ganó. Sí, que estaba Miss Teen. No, Miss Teen no, Miss... Bueno, había una reina del 2012 que más adelante les podré dar información de quién es. Una muchacha bien bonita. Que fue la que... Del Showtime. Esa fue la que ganó, ¿verdad? ¿No? No, creo. No me acuerdo. Ahí pueden ver lo que nosotros estábamos viendo del booth. No solamente a Valentino con sus técnicas, sino el reguero de gente que gracias no a Dios apoyó pasar el evento. Y obviamente a Belleza Magazine en su booth también. Los estudiantes de Instituto Premier, ahí está Instituto Premier. Saludos. Vale. La garra de Valentino. Tremendo. Las garras, con esas garras el chico hace maravillas. Sí, sí. No, y él hace el cuento que tuvo que viajar la mitad del mundo, y es verdad, porque Londres es casi al otro lado. Hay pero que él quería la garra. Grande. Bueno, imagínate. Ahí lo están viendo más o menos en acción, no de lejito, pero vamos a ir a ver un poquito de... No, y hace una técnica bien cool. Él, sin abrir la tijera, corta. Lo cual, obviamente, habla muy bien del filo de la tijera y eso. Ahí, con la tijera cerrada. Pero él estaba usando tijeras Kachi. Bueno, es que es calidad. Los anunciantes de Belleza Magazine no venden porquería. Por eso. hay que tener buenos productos. Mira quién está ahí, Josie. De Bravo Distributor. Josie está más pegada que nada. Ella estaba ahí con... Estaban entrevistándola. Está más pegada que el arroz de abajo. La vamos a ver ahorita porque... estaban haciendo una entrevista para el canal de televisión. Creo que era Isabel Lugo. Por eso la vemos ahí más adelante. El booth lleno de gente. Gracias a Dios. Sí, no. El evento contó con un gran apoyo de las escuelas y del público. Morocanoil y Bravo Distributor, tú sabes, siempre se presente con su línea ESI, Keratin Complex. La nueva de Perfection. Que llega ahora. Pravana. Bionic. Y Morocanoil, no Morocanoil, te puedes olvidar de Morocanoil, que es la grande. Importante, ese booth. azul aqua. Si dejas Morocanoil, a Josie le da algo. Un saludito a Frank ahí, que está fajado en la caja. Frank siempre nos saluda y habla con nosotros. Vamos a ver cuándo lo tenemos en alguna de las entrevistas. Siguen viendo el booth de Bravo, que verdad cubre la mitad del pasillo. Y todo el mundo tiene que ver porque está en el pasillo principal. Porque si tú te fijas, ese pasillo es el de la entrada. Así que la gente entra y pasa rapidito por ahí. Sí, no, después tú veías por todo el mundo con las bolsas de Morocanoil. Sí. Flow, estuvimos en el lanzamiento de Flow Keratin en San Juan Bay Marina. Ahí vemos a Norbert, tenemos a María de Lourdes, los educadores nuevos. ¿A quién también vimos? Los maquillajes permanentes. Nilma Flores. Nilma Flores, que estuvimos hablando. Un saludito también a Nilma Santiago. De Corporación Estética. Corporación Estética, mírala ahí. Nilma siempre es bien amable con nosotros. La vimos en el San Juan Beauty Show con unas extensiones bien espampanantes, doradas y violetas. Siempre hay mucho público. Muchos de nuestros anunciantes estuvieron en el Professional. Que nuestros anunciantes no se pierden lo mejor de los shows. Y ahí ya mismo le dan el saludito. Ah, ¿cómo estás, Nilma? ahí está, ahí está. Nilma dando las instrucciones de que ver la cámara para la gente importante. Ahí estamos viendo a nuestros amigos de Gamar con la nueva línea. Inoar.
Professional. Tener los educadores ahí enseñándole las técnicas a las personas. Todo el mundo se votó. Tenían tarimas, educadores, regalos, premios, muestras. Ya de todo. Yo espero que no se lo hayan perdido porque estuvo bien, bien bueno. Y si se lo perdieron, lamentablemente. No, si se lo perdieron, están viendo el video de nosotros. Sí, pero tienen que esperar el año que viene. Ah, para el próximo, sí. Aunque ya el año que viene va a ser en el nuevo centro de convenciones. Sí. De Ponce. Vamos a ver cómo corre eso. A ver si. ¿Mejor? Bueno, definitivamente que mejor. Mejor que este año. Eso, este año estuvo bueno. Sí, eso era lo que estaba diciendo mucho de los que estaban allí, de los distribuidores, que estuvo mucho mejor que el año pasado. Que en la medida que la economía ya sigue no decayendo, sino subiendo. Y poquito a poquito va subiendo y tú vas viendo las cosas. Bravo. Ahí. ¿Quién va a fallar o quién se le va a olvidar el Moro Canoy? A nadie. Uno, el boot más grande en el show. Y yo sí estuvo todo tirando unas ofertas. Ay, hubieron unos bultos que estaban dando, que le aprobaron, imagínate, 12 bultos nada más en $40, una cosa así, pero un bulto de cuero. Wow. Sí, sí. Yo sí lo vi. Ahora que me acuerdo, yo lo vi. Yo bien creo bonito. Que hay un shot de eso. Porque están los beach bags. Mira, este, el muchacho, el educador nuevo de Keratin Flow, de Global. Global Beauty International. De Flow Keratin. Porque ellos tienen la línea el Hair Botox Smoothing System. Que fue el lanzamiento de productos que nosotros fuimos. Estuvimos en el San Juan Bay Marina. Puedes buscar el artículo en la revista. Tenemos una reseña sobre eso. Y todos estos detalles los puedes buscar en la revista porque nosotros siempre nos gusta que nuestro lectores estén al día con las últimas cosas, así que... Y los lanzamientos de productos nuevos, imagínate. Estuvimos allí, hubo vinito. Ay, hubo de todo. Picadera. Hicieron una pasarela de las técnicas de color. Los tintes. Los cortes. Sí, porque ellos tienen una línea entera. Tienen las queratinas, tienen el hair botox, tienen los tintes, tienen los champú y acondicionadores. Y obviamente, mira el público ahí encendido. Es que no los dejan. Hay mucha gente en el show. Y en los booths de nuestros anunciantes, tú sabes. Nuestros anunciantes son clase A. Claro, y están en una revista. Ah. No clase A, nosotros somos triple A. Triple A. Major League. Claro. Ay, las piñas coladas estaban buenas. Ay, sí. La única sugerencia es a los que estaban vendiendo. Yo tuve que comprar 2 tragos. Para que me dividieran el jugo es que de yo cranberry quería, en uno. Le voy a contar el chiste. Es que yo quería jugo de cranberry y no se lo querían vender solo. Sí. Pero eso es un chiste acá, ¿verdad? Tuve que comprar 2 tragos y decirle al muchacho, mira, échame el whisky en uno y el jugo en otro. Y entonces me tuve que mandar yo un vaso entero de 8 onzas de whisky. Pero yo me bebí la mitad del jugo. Bueno. A la muchacha le estaban aplicando el tratamiento y el educador le dice... ¿Cómo tú sientes el cabello? ¿Tú sientes que te pica o algo así? No, lo siento bien. Y él le dice, pues precisamente eso es lo que sucede. El cabello se tiene que sentir que no te está picando ni te está molestando ni en los ojos ni en el cuero. Y eso es, tú sabes. Ay, María de Lourdes. María de Lourdes, un saludito ahí. Bregando con los clientes. Mira, no me había dado cuenta que tenía. Él está diciendo, ningún producto se echa solo. Así que no solamente el producto tiene que ser bueno, el peluquero suyo se lo tiene que aplicar bien. Por eso es que esas líneas son para profesionales de la belleza. Importante, sí. El muchacho estuvo ahí, ese es el que estuvo en el main stage, dando los seminarios y demostrando el producto, que es también la idea de estos eventos. Tú sabes, que la gente esté en contacto con lo nuevo, en tanto a las técnicas como a los productos. Pero también para eso también tienen la revista. Y hay otra toma desde arriba. Y ahí sí que pueden ver que estaba repleto. Vuelvo y lo repito. Lo mismo. Otro de nuestros anunciantes, otra tarima entera preñada de educadores. Trajeron 3 educadores, si no me equivoco. Ahí te están enseñando, obviamente, el producto de ellos en acción. En un lado, sin producto. Grifo. Y en el lado bonito, míralo ahí. Tienen que probar la línea, es la nueva línea Innovar Professional. Porque tienen 3 cosas. Tienen también los implementos. Tienen unos cepillos redondos de la línea. Ok.
que obviamente nuestros anunciantes te venden el paquete completo, no solamente el producto, sino también míralo ahí, el G-Hair. G-Hair, era que se llama. Y cómo aplicarlo. No, ya lo vas a ver porque vamos a tenerlo en la próxima edición con nosotros. Las estudiantes. ¡Fans! Las estudiantes. No hay caballeros porque los caballeros eran más tímidos y no se quisieron retratar. No se quisieron dejar tomar fotos. Pero las chicas, nosotras siempre al día. Robándole, nosotras el tiro. Siempre nos encantan las fotos. Así que le agradezco mucho a todas. ¡Ah! Cintrón. Que yo me le colé en la fila sin querer a la señora. En la cantina. Era para una causa noble. Yo tenía hambre. También sí, pero ella estaba lo más nice. Un saludito a Joaquín y a la esposa. Joaquín, yo me le colé. Sorry. ¿Esta es la gente de dónde? Los productos nuevos. Ellos son productos de la República. Ellos están basados en Boston y van a estar haciendo el lanzamiento del producto en Puerto Rico. De hecho, ellos ya están en la búsqueda de distribuidores. Exotic. Sí, Sonia. Exotic, Hoche, Sonia. Y los amigos con sus nuevas líneas tienen Tivoli. Sí, ya mismo la vamos a ver de más adelante. Ya después le va a dar el zoom. De nuevo, anunciantes de Belleza Magazine, Tarima Talk Switch, educadores profesionales. Que hay que estar bien conectado. Nuestros anunciantes. No, y ahí está el chico dejando el cabello espectacular con ese nuevo producto, Lacio. Ahí pueden ver todo el proceso, el antes, el después, la mitad del cabello. Con el frizz, vamos a llamarle a frizz para llamarlo elegante. No, a mí me encanta lo, ¿verdad? Lo inteligente. Ellos vienen y ponen la modelo y como todo el mundo va a estar viendo ahí, ¡pa! El brochure. Está bien organizadito eso. Y la chica ahí dando una sonrisa. Tenían también un producto de macadamia que olía a galleta de macadamia. Qué bien. Eso, Tic, siempre riéndome lo último. Los auspiciadores principales. Extreme Gel. Sí, que tenían ahí. Y a lo mejor vamos a estar haciendo algo bien, bien chévere con la gente de Extreme Gel. Porque el distribuidor de Extreme Gel está trayendo unos desodorantes y unos productos nuevos que no tienen metal. Y una serie de cosas que ayudan precisamente a las personas que están en tratamientos de cáncer. Los nuevos amigos. La delegación. La delegación de Dominicana. Y una delegación entera con un montón de productos. De República Dominicana con unos productos muy buenos. Sí. Las empresas Nexi. Pronto van a saber de ellos, espero, en la revista de nosotros. Sí, porque ellos vienen y vienen también para San Juan Beauty Show. Es que pues, ahí teníamos de todo. ¿Cuánto nos dijeron? Cuatro líneas nos dijeron que tenían, sí, ¿verdad? Sí, cuatro líneas distintas. Nosotros lo decimos así, pero definitivamente que la industria tiene fuerza. Ahí tenemos a los amigos de Esteban. Ahí le está diciendo a la chica, mira la cámara, que nos están grabando, espalda. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son esos, güey? Esa magazine. ¡Párese ahí todo el mundo! Están muertos de la risa ahí porque tú sabes, Belleza Magazine lo fue a grabar. Una de las familias de San Juan Beauty Show, sí. Sandra. Ella estuvo. Que tenía un booth ahora en. El booth, pero también estuvo en la. Barber Show. En la conferencia de prensa. Sí, ahí fue haciendo que la presentación. La que Belleza Magazine la conoció. Porque ella está dando los cursos de educación continuada, ¿verdad? Y los seminarios para tú poder. Expandir tu horizonte. Y ahí ella horizonte. Está viendo las habilidades que la chica tiene. Están viendo más o menos. Son maquillajes de fantasías están, tú sabes. Fuera de liga. Te lo dije que había una entrevista. Míralo ahí. Ese bulto es de cuero. Yo creo que yo le doy un close-up. Ya mismo. Pero ahí está Josie en una entrevista. Que está más pegada que el arroz de abajo. Intento a una entrevista de radio, ¿en qué canal? No me acuerdo, me lo dijo el amigo Isidoro, me dijo que está en un canal. Sí, pero si es en un canal, no es en radio. ¿Dije radio? Sí. Burp. Televisión. Un canal de televisión. No pierdo la oportunidad de corregirlo. No, me imagino, en un canal, una entrevista de radio con una cámara de video. Por eso, o sea, yo de momento me quedé en shock. Ajá, la modelo principal de Belleza. Ahí está Isabel y la hija, que también, la hija se le dio like a la página de nosotros, ¿verdad? Estuvo en el boot de nosotros, un saludito allá. ¡Qué tronco de bulto! Los trofeos. Sí, que no eran unas porquerías, eran de metal y madera, sí, bueno. Artístico. Bueno amigos, esperamos te haya gustado este recuento del Professional Barber and Beauty Show.
que si no estuviste allí, te sintieras allí con nuestros comentarios. No te olvides de oírnos todos los viernes de 7 a 8 en Radio Oro 92.5, Belleza Magazine FM.